ya sabemos que saldrá rechazado debido a que es el mismo Poder Ejecutivo Municipal el que tiene la decisión en eso, que son los que hoy le están poniendo palos en la rueda a la decisión. Una vez que tengamos esa vía agotada, ahí ya podríamos ingresar bien el amparo ante los tribunales federales. La idea es ingresarlo para febrero, ¿sí? Así que entre enero y febrero ingresar directamente el reclamo administrativo y una vez que lo tengamos rechazado ya ingresar el amparo. Uber es una aplicación que funciona, está expandida, ¿no?, en todo el mundo. Sí, sí, tanto Uber como creo que también hay otra que es Maxim, Cabify, hay muchísimas aplicaciones que creo que nos solucionaría la vida a todos los rosarinos. Quienes estén interesados en firmar la presentación ante la Intendencia podrán comunicarse por las redes sociales en Instagram, @estudiojurídicotécnico, o al 3413-961168.